Bueno, ¿qué? Lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas? Me obliga a David Bisbal a decir esto, no es idea mía. ¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos. Es muy gracioso el vídeo de David Bisbal, de verdad. Si no lo habéis visto, eh, vedlo. Si no sois de España y no estáis entendiendo la referencia, mmm, la buscáis, ¿vale? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a un nuevo vídeo eh, para hablar de un tema. Así que al final, todos los vídeos de este canal son para hablar de un tema, ¿no? Hay veces que me vengo muy arriba y hago un vídeo y hablo de dos temas, pero hoy va a ser uno, ¿vale? Y es que en las últimas horas, en las últimas fechas, en los últimos días, ha empezado a surgir un poquito de información, ¿eh? Información, barra, rumor, al final en la etapa de varón, cuando hay parones de carreras, siempre pasan este tipo de cosas, pero esta es de las que me gustan, porque es un rumor del cual puedo dar mi opinión, ¿vale? Porque a mí la información per se me aburre. Vale, ya os la sabéis, no aporto nada. Pero es el interés de onda en motorizar al equipo Aston Martin a partir de la temporada 2026, ¿vale? La información es que, bueno, el hecho y la información es que Honda está en la lista de motoristas para 2026, pero es cierto que no tiene un equipo asignado para 2026, porque Red Bull, en un giro inesperado de los acontecimientos, firmó con Ford a partir de ese año, ¿vale? Tenéis un vídeo en el canal de hace, unos, de hace unas cuantas semanas, unos cuantos meses, y, y en ese momento, claro, Honda cuando se anunció la lista de motoristas que ya están incluidos para 2026, seguía apareciendo. Entonces, eso nos hace pensar que Honda va a estar en Fórmula 1 en 2026, pero no sabemos con quién y las opciones son muy poquitas, ¿vale? Eh, la de Sauber, que será Audi en el futuro, parece extraña. La de McLaren, es algo que se ha rumoreado que podría pasar. No lo sé, pero no parece tan viable. Y la de Williams. Realmente te quedan muy poquitas opciones, ¿no? Más allá de, bueno, equipos B, equipos tal, cositas que pudieran pasar. Entonces, parece ser que lo que quiere Honda es Aston Martin. Y eso me parece muy bien. O sea, quiero decir, si soy Aston Martin, iría con los dientes a por esta opción. Sin pensarlo, ¿vale? porque Porque sería una grandísima opción para Aston Martin. Firmar con Honda a partir de 2026. Parece evidente, ¿no? La razón principal es para tener un motorista en exclusiva, ¿vale? Estos años Red Bull está teniendo una exclusiva al motor Honda. No son constructores del motor Honda, pero lo están teniendo en exclusiva. Incluso desde que en 2021 rompieron el contrato y tal, 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 le sigue manteniendo el, el soporte del motor, digamos. Le sigue eh, cediendo la IP para usarla y tal. O sea que, aunque oficialmente no es la alianza que era en 2021 y años previos... Sigue funcionando como si tal, ¿vale? O sea que no, es un acuerdo un poco extraño por parte de Honda. Nadie entiende muy bien cómo funciona eso exactamente y por qué, pero se mantiene así entre Red Bull y Honda. Entonces, si Aston Martin consigue ser el equipo de Honda a partir de 2026, creo que como proyecto a largo plazo es súper jugoso. Muy, muy, muy jugoso. Pero hay varios escollos. Hay varios escollos y creo que son eh, interesantes, ¿no? Primero os los explico y luego os digo por qué... Ojalá esos escollos se puedan saltar y Aston Martin pueda unirse a Onda para, para 2026. Uno de los principales escollos es que Mercedes es accionista también de Aston Martin. Es, tiene una pequeña parte de acciones, pero es accionista. Y esto quiero ver cómo se esquiva ese salto, ¿vale? Que es de todo lo que es Aston Martin y no del equipo de Fórmula 1. El equipo de Fórmula 1 es propiedad de Lawrence Stroll eh, en su mayoría. Pero eh, es cierto que el tener una asociación con la marca Mercedes en coche de calle y tal, no sé cómo puede sentar que se vayan con onda, ¿no? Y luego eh, hay otro problemita, que yo creo que ya no es tanto, y al final en la Fórmula 1 el tiempo lo cura todo, que es Fernando Alonso, que tampoco sabemos si estará en 2026, ojalá que sí, viendo al nivel que está ahora mismo, pero es cierto que Fernando Alonso... Si hay un motorista de la historia de Fórmula 1 con el que ha acabado mal, es con Honda. De hecho, está la leyenda negra, que yo creo que confirmado oficial no está, pero prácticamente podemos confirmarlo, de cuando Honda le impidió disputar con Andretti las Indy 500 del año, no me acuerdo, 18, 19, no me acuerdo bien qué año, pero que le vetaron. Andretti había anunciado que iba a correr Fernando Alonso y al final no. Y nadie sabe exactamente por qué pasó. Pero parece ser que es la propia onda la que dijo: Tú has estado metiéndote con mis motores durante mmm, dos o tres años, seguidos, diciendo GP2 Engine y tal, tú no te subes. ¿Vale? Entonces, entiendo que el tiempo lo cura todo, entiendo que esto se ha podido. se ha podido olvidar, de alguna manera, en, en, en Honda. Y no habría ningún problema por, por ahí. Porque, insisto, la información es que es Honda la que quiere suministrar motores a Aston Martin a partir de 2026. Y tiene mucho sentido que sea ahora, porque claramente Aston Martin ha destacado como el equipo cliente más atractivo. Y Aston Martin, si es inteligente, y estoy seguro que Laurence Stroll lo es, tiene que aprovechar estas semanas para cerrar este posible acuerdo. Porque no sabemos cuánto va a durar... El hecho de que Aston Martin esté en ese top 4 de la parrilla y que esté como segundo coche actualmente o tercero, hay ahí con el Mercedes, ¿no? Claramente Red Bull está en su liga y están Aston Martin y Mercedes pegados por detrás, al menos según vimos en Australia. Tiene que aprovechar ahora este tirón de, este tirón de, de rendimiento que está teniendo el equipo porque está en una posición fuerte de negociar. Seguro que Ondal ha visto en este proyecto ojos de ojito, oh, oh, cuidado con esta gente que pueden ser unos socios tan cucos como Red Bull, tan buenos como Red Bull, ¿vale? Y a lo mejor, ojalá que no, y nada me hace pensar esto, pero quién sabe si dentro de 7-8 carreras va a seguir igual esa fortaleza de Aston Martin para atraer la atención del motorista que en este momento está suministrando potencia al equipo, no el mejor de la parrilla, el claramente mejor de la parrilla, ¿vale? Creo que en este momento todos los equipos, clientes, que no son motoristas oficiales, que no es Ferrari, que no es Alpine, que no es Mercedes... Todos deberían estar llamando a las puertas de Honda. Estoy seguro que todos están llamando a Honda. Y si realmente Honda se está fijando en Aston Martin, Lawrence Stroll tiene que cerrar esto cuanto antes y garantizarse un motor único e independiente a partir de 2026. Porque sí, ahora el equipo cliente, quizá en estos años justos de congelamiento de motores hasta el 26, no es lo más importante. Es verdad que yo creo que si hay un año donde un equipo cliente puede superar al fabricante. Es en estos próximos años, ¿vale? Si sí, antiguamente el Bull ganó como Torre tal. todos nos sabemos la historia, pero no es lo habitual que tú puedas ganar a tu equipo proveedor. No es lo habitual ni un poco, ¿vale? Entonces... Creo que Laura Sestol tiene que cerrar esto ya, cuanto antes. Si realmente tiene el papel sobre la mesa, que lo vaya firmando, ¿vale? Si puede saltarse todos los escollos que tenga, que lo vaya firmando. Para tener un motor en exclusiva, para dejar de depender de Mercedes a nivel de la parte, del, la parte trasera del coche. Porque no solamente es el motor, tienen acuerdos con Mercedes para gran parte de la parte trasera. Lo tengo por aquí, ¿vale? Actualmente también está usando el, moto, el, el túnel de viento de Brackley, ¿vale? Aún no están pudiendo utilizar el suyo propio, porque lo están construyendo. Eh, tiene que traer también la caja de cambios. Viene de, viene de Mercedes. Todo esto, si se juntan con Honda, lo podrían fabricar de forma independiente. O sea, me parece un movimiento que asentaría aún más el, el gran futuro que se le antoja a Aston Martin, ¿no? Que ya es bueno para este año, ya es bueno, sabiendo todo el margen de evolución que pueden tener por eh, lo mal que quedaron en el capítulo de constructores el año pasado, y ya viendo dónde están. Y esto a largo plazo, a partir de 2026, cuando los motores se reinicien, sean nuevos y tal, me parece inteligentísimo, inteligentísimo ir a por, ir, ir a por onda. No tiene nada que perder Aston Martin. Aston Martin es un equipo cliente ahora mismo. Tiene que intentarlo. O sea, si tienes la opción de ser el equipo titular de un motorista, tienes que intentarlo. Solamente hay, solamente hay un pequeño pero, un pequeño mmm, cuidado que yo tendría si fuera Aston Martin, ¿vale? Y esto es algo que no, que no es información. Lo que os voy a contar ahora no es información. Es algo que hemos comentado alguna vez en directo. Creo que lo comentaron en algún vídeo. Incluso en algún Bolidos con Javi. Pero desde hace muchos años la presencia de Mercedes en Fórmula 1 no está tan clara como quizá debería estar. ¿Vale? Incluso en los años en los que Mercedes ganaba y ganaba y arrasaba. Lo que es la parte Mercedes del equipo Mercedes que está dividido entre Mercedes, Toto Wolff y Neos. No siempre estaba muy por la labor de eh, vamos a comprometernos a largo plazo. Entonces, entonces, Sí. realmente Lawrence Stroll o Aston Martin puede ser a corto o medio plazo el equipo oficial de Mercedes, entiendo que haya dudas. Me explico. Yo no sé, yo en este momento no, no me jugaría nada a que Mercedes, el equipo, existe para 2026. Esto sé que puede sonar muy precipitado, ¿no? Pero... Creo que hay unas pequeñas probabilidades de que Mercedes, como tal, como equipo, no exista en 2026, que se quede, eh, que Mercedes venda su parte y lo que hoy conocemos como la estructura de Brackley se llame de otra manera, a lo mejor con todo el Golf al mando, con Ineos, con quién sabe quién. Vale. Y eh, la única razón por la que si fuera Aston Martin dudaría un poco de firmar con Honda es por si existe la posibilidad, por lo que os decía antes, de que Mercedes tiene acciones de Aston Martin. De que Aston Martin fuera el equipo oficial de Mercedes, al igual que lo fue McLaren en su momento de Mercedes durante la, durante la década de los 2000, la primera década de los 2000. Es la única razón por la que si yo fuera Aston Martin, dudaría para firmar con Honda, pero veo bastante más complicado todo esto que os estoy contando ahora mismo que directamente firmar con Honda y ser el equipo oficial de Honda y a tomar por culo. O sea, el equipo oficial de Honda me refiero al eh, el equipo que tenga el motorista, además en exclusiva, seguramente, de Honda, porque Honda en Fórmula 1. So, el tiempo que ha estado solo ha motorizado un equipo. Ahora están motorizando a dos, ¿no? A Bull y a Fatauri, pero me entendéis. Solo está motorizando una estructura, ¿vale? A un grupo de, de, de equipo. Claro, si Lawrence Stroll, que sabe más que todos nosotros de esto, de verdad cree que Mercedes puede pirarse la Fórmula 1 y dejar a Aston Martin como su McLaren de la primera década de los, de los 2000, entiendo que esté dudando. Y entiendo que, si ve esa posibilidad, prefiera ser el equipo titular de Mercedes que el equipo titular de Honda. Pero... Yo sigo pensando que si puede firmar ya con Honda, mejor pájaro en mano que ciento volando, ¿vale? Porque la otra opción es muy cuca y es muy atractiva y es, hostia, si Mercedes se pira a la Fórmula 1 nos quedamos nosotros como el equipo oficial Mercedes tal, Tal. Ta, ta. Pero, pero, yo si fuera Lawrence Stroll, por si acaso firmaba con, firmaba con Honda, porque esto que os digo no lo veo totalmente inviable, no lo veo totalmente inviable, pero es mucho más difícil que directamente decir, sí, sí, perfecto, pero yo para 2026 tengo mi motor Honda en exclusiva para mí. ¿Vale? Red Bull irá con su Ford. Alfa Tauri veremos si existe para el 2026, que yo creo que no. <laughs> ¿Vale? Y Mercedes, exista o no, pues que lleve los motores que, que quiera, ¿no? Y mientras tanto, durante estos años, pues nada, sigues manteniendo el acuerdo técnico con, con Mercedes y ya está. Y ya está. Y intentas mejorar el chasis, que es lo que te va a marcar la diferencia durante estos años de congelamiento de, de motores. Así que, salvo que la Stroll sepa cosas que nosotros no sabemos, y han demostrado saber cosas que nosotros no sabíamos este inicio de temporada. Y veo una posibilidad seria de convertirse en el futuro equipo Mercedes para 2026, una Aston Martin Mercedes como la McLaren Mercedes que conocimos. Yo firmaría con Honda. Si ve esa posibilidad, entiendo que dude, pero yo firmaría con Honda. Sería un acuerdo estupendo, ¿vale? La Honda de ahora no es la Honda de 2015, ¿vale? Ya está. Todo, todo, todo el periodo de prueba que tiene que pasar Honda para ver si se adaptaba a la Fórmula y tal, ya se lo fumó Fernando Alonso, ¿vale? En su momento con el McLaren. No pasa nada, mala suerte. Yo creo que incluso el propio Fernando Alonso, si le preguntas ahora, querría tener el motor Honda en exclusiva para su coche mejor que el Mercedes. Vaya, o sea, es claramente ahora mismo el, el, mejor, el mejor motor. quizás no claramente, es que el Repul también es un muy buen coche, pero me entendéis. Entonces, no sé cómo lo veis vosotros. Eh, dejo aquí esta parte de, de opinión y tal. Yo lo veo súper golosa la, la opción de pirarse, a, de pirarse a, a Honda, de firmar en exclusiva con ellos a partir de 2026. Eh, sería importante eso también lo de firmar en exclusiva no eh, firmar como mmm, solo nosotros igual que firmó McLaren en su día igual que firmó Red en su día no no Honda solo para nosotros vale no que Honda entrara como estructura y aparte le dieran motores a, a Aston Martin entonces no para eso quédate en Mercedes vale pero teniendo en cuenta que parece que Honda no va a entrar de lleno en la Fórmula 1, o, o sí ya veremos parece que no si yo soy Aston Martin si yo soy Lawrence Stroll Voy voy de cabeza Ojalá con Fernando Alonso Pues mira, otra etapa más de, de Alonso en Onda Bastante mejor que la que vimos la otra vez Seguro O sea, por mal que se diera Por mal que se diera Tú imagínate que en 2026 Está Fernando Alonso todavía Con un Aston Martin Onda Y te queda sexto en la primera carrera, ¿no? Ya es mejor que lo que le pasó en 2015, ¿vale? Ya está <laughs> Es muy fácil de mejorar esa etapa Pero Veremos Veremos qué, qué pasa es, Son muchos años los que quedan para el 2026 todavía Ya veremos si está Alonso Ya veremos si está... Eh, si está Honda en ese equipo, si está Lawrence Stroll, entendemos que sí, porque es un proyecto a largo Plazo, pero Fernando a lo mejor no está No sé, ya veremos, dicho eso Si yo soy Lawrence Stroll, voy De cabeza a por Honda Pero sin pensar, vaya Salvo que vea una opción, una Puertecita de, uy, ser el equipo titular De Mercedes, que también es muy goloso No lo sé, esta es mi opinión, por qué Aston Martin debería fichar por Honda, ¿vale? O por qué Aston Martin, en este caso Y según la información que se está Que se está contando Debería aceptar el interés de Onda, porque todo esto viene, insisto, de que es Onda la que parece que quiere a Aston Martin, que solo se fijan a Aston Martin. Entonces, bueno, tenéis la cajita de comentarios para, para opinar. Recordad suscribiros al Bólidos y a todos mis canales que tengo como 300 millones. Chao, 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 chao. Tendría que haber quitado el sonido del WhatsApp, ¿verdad? Antes de grabar. Sí, Laurens, tío, ¿qué cojones querías? Estoy grabando, coño. Que lo de Onda para adelante. ¿Pero porque te he dicho yo por.? Ah, que lo veías tú ya. Vale, vale, no tú como veas, pero tío, la próxima vez cuando esté grabando, mmm, escríbeme después, ¿ok?